buenas noches desde los estudios centrales de Cero en Madrid. Empieza Leitmotiv. Esta noche charlaremos con Elena Naya. Conoceremos a otro personaje de David Fernández. Y tendremos a nuestro Dandy de Albacete, Raúl Cimas. Y luego hay otra cosa que me preocupa mucho, porque he estado leyendo el muy interesante, la edición de Albacete. Y entonces, claro, están diciendo que el universo se expande. Y si el universo se expande, Albacete se expande también. ¿Me vas siguiendo? Entonces, claro, sí, sí. Todo eso me acumula dentro mucha ansiedad, porque yo ahora me he comprado un piso en Madrid. Y en Albacete son mucho más pequeños. Si Albacete se expande, llegaremos a... O sea, el precio tendría que ser el mismo que en Madrid. ¿Me entiendes? Pero lo he pagado más caro. Eso es lo que te digo. Y luego hay otra cosa. Últimamente me estoy asomando al abismo. Y el abismo me mira. El abismo me mira. Y el abismo tiene gafas. El abismo tiene astigmatismo. Madre mía. ¿Sabes lo que es el astigmatismo? Que no, sí. Es tener un huevo colgando y el otro lo mismo, Elena. Sí, 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 yo sé de lo que hablas, pero es que de verdad, o sea, que yo haya hecho una película con Woody Allen, a mí no me convierte en una especialista en psicología, en psicoanálisis, en terapias varias. Lo siento, es que no te puedo ayudar. Ah. ¿No? Oye, ¿y ya que conoces a Woody Allen? ¿Él te ha hablado de mí? No. Eso es lo que me gusta, lo discreto que es. Bueno, perdón, ¿te está molestando, Elena? No, es que llevamos aquí un rato ya y vale. Está tumbado aquí. Raúl, te tengo dicho que por favor no aturulles a los invitados. No estoy molestando, me lo ha pedido ella, que le contara. Se ha comprado un piso en Madrid. Ya, bueno, os dejo con vuestras cosas, ahora te veo, ¿vale? Voy al programa. Venga. Vale, jefe. Perdón, ¿eh? Vale. Bienvenidos a Leitmotiv de Andreu Buenafuente. Ahí está, buenas noches. Aplauso para vosotros. Muchas gracias, por favor. Bienvenidos, sentaros. Un susto cuando he entrado, porque entre que estáis medio oscuras y no me acostumbro, que viene el público todavía, ¿sabes? Me tengo que preparar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Sí? Vale, bueno, bien. Ya. Vaya preguntita. Bueno, buenas noches, españoles. El verano ha muerto. Ya. La parte buena es que tampoco ha molado mucho. O sea, se va el verano. ¿Y qué? ¿El otoño está aquí? Bueno, pues el otoño, esa época que es un entretiempo en sí misma ya. Todo es un marrón, no sabes si salir o no, sobre todo en Madrid. Bueno, no salgas mejor. No sabes qué ponerte, corto por abajo, largo por arriba, al final vas con el pantalón corto y mascarilla de borreguito. Joder, es que soy de Vallecas. Bueno, hombre, es el tiempo de la melancolía. Tú paseas por el parque, caen las hojas de los árboles, cae el empleo también. A ver si hacemos que caiga la curva, porque caiga algo interesante, digo yo. Joder, qué época. Hoy también se ha dado luz verde a la ley del teletrabajo. No sé si os afecta. Se acordó ayer entre sindicatos, patronal y gobierno en una reunión de 8 horas. 8 horas. Empezamos mal el teletrabajo ya. El primer punto de la nueva ley tendría que ser prohibido las reuniones de 8 horas. Y digo yo que sería presencial, porque si es por Zoom se te queman las retinas. O sea, es una cosa que no se puede aguantar. Una hora más y ya computa como Gran Hermano, ¿sabes? Claro, todos nomino a Jiménez, que no ha hecho bien las cuentas. Hombre, cabrones, y pish, fuera. Bueno, dice que a partir del 30% de las horas en casa se considera teletrabajo y te regala el ministerio unas pantuflas para ti. ¿Eh? Con el logo de Gobierno de España. Va. Un punto importante es que las empresas deberán proveer de material al trabajador. Ah, empieza a molar, ¿eh? Que si la libretica, que si el boli, que si el ordenador, a lo mejor, digo yo. Y si se te estropea, supongo que te mandan un informático a casa para que te lo reinicie, que es lo que hacen habitualmente, ¿vale?
Hacen otras cosas, pero básicamente hacen eso también. Pobres, ya les cuesta ir a tu mesa. Cuando estabas en un edificio presencial, imagínate llegar a tu casa. Y, como los de ET cuando iban a buscar a ET, ¿no? Llega el informático. Soy tu padre. Eso sí. Claro, claro. Madre mía. Eso sí eres, si trabajas con el ordenador, porque, digo yo, si eres artificiero, ¿cómo se teletrabaja? ¿Qué te envían, la bomba a tu casa? Eso hay que hablarlo a la familia, porque hay familias que no van a estar de acuerdo. Cariño, ¿qué hace esta bomba aquí, coño? Pues tendré que trabajar, Mari Carmen, ¿sabes? Y luego, ¿qué pasa si te despiden? Que eso en España no sucede, ¿verdad? Pero te llevas tus cosas del despacho al comedor, ¿no? ¿Te desahucian? Pues ya me imagino, dice, cariño, nos vamos a mudar que me han teledespedido. ¿Eh? Muy bien. También se incluye el derecho a la desconexión digital. Esto me gustará a mí ver si se aplica o no. En principio parece que está bien, ¿no? Desconexión digital. Que si te envían un WhatsApp a las 8 de la tarde, tú puedes no contestar. Aunque tenga los dos clics azules, no contestas. ¿Por qué? Porque te quieres suicidar, claro. ¿Qué harán los jefes ahora? Igual, como para ganarte un poco el interés, hacen clickbait para que abras los mensajes, ¿no? Pone, abrió un Excel y no se creerá lo que pasó a continuación. ¿Y tú qué? Claro. ¿Y tú que eres tonto a las tres? Y venga, lo abro. Uno más y no abro más, ¿eh? Ay, ay. Bueno, vosotros, supongo que lo vais a llevar como podáis. Los amigos de la banda, vosotros no podéis teletrabajar. ¿Cómo que no? Hostia, pirata. Yo hecho, me he traído al trabajo, me he traído la casa al trabajo, hago teledomicilio, diferente, pero es lo mismo que en casa. Pijama, saxofón, pacharancito, pa. Me falta es una conexión de internet para hacerme una buena... Ya, vale, venga, va. Vale, va. Una... Vale, sí. Va. ¿Qué? Para hacerme una buena tarta, que miro la receta en internet. Ah, vale. Y luego una buena paja. Bueno, venga, atención a esto porque el gobierno... No ha pasado nada. Como el gobierno ha anunciado que no habrá prórroga de las ayudas para autónomos por el COVID, que no hay dinero. Se lo han gastado todo en mandar afuera a los sanitarios y, claro, no ha quedado. ¿Algún autónomo entre el público? ¿Aquí qué va a haber? Y digo yo, si hay uno, ¿qué haces aquí? ¿Que no estás trabajando? Eso es broma. Cuidado que torear al autónomo se está convirtiendo ya en una gran tradición española. De hecho, un autónomo es como un toro. Si no lo toreas, se extingue. Estamos a nada, pero a nada, ¿eh?, de ver corridas de autónomos. En el sentido más poético, ¿eh? Que ya he visto de qué pie calzáis. Sería... No, ya. Serían algo así como... Ponme la música, ya. Hoy en la Plaza de las Ventas, seis autónomos... Hostia, blanco y negro. Seis autónomos, seis para tres gestores. Van a lidiar con seis autónomos bravos de la ganadería del tío Andrés. ¿Qué cuál es? Pues la que no llega a final de mes. Soy su padre, soy su padre. Bueno, estarán los diestros, vamos a verlo. Finiquito de Córdoba. El niño del IVA y gestorín de Ubrique, ¿eh? Corridas de autónomos. Bueno. Ya. Qué rancio ha sido eso, ¿eh? Qué rancio. Como cuando muerdes una almendra que ha salido mala, ¿sabes? Bueno, y hoy, amigos, es un día un poco triste porque, mira, os voy a confesar, me dieron el Premio Nacional de Televisión, no me canso de repetirlo, pero me han quitado uno que yo creo que me merecía... incluso más, que es el título de campeón mundial de dormir la siesta en cualquier lado. No quiero risas. Soy el puto mejor en eso. Y mira que en España hay una cantera inagotable. O sea, dormimos... Sí, somos los mejores, ¿no? Dormimos en sitios... bueno, no hay que olvidarse de esto. Ahí tienes, por ejemplo, a Margallo, en el Parlamento Europeo, sobre un reloj de la bandera. Lleva tanto tiempo que la bandera ya es republicana. Sí, de verdad, míratelo. Bueno. Pues bueno, yo soy muy bueno echándome siestas, no voy a extenderme aquí porque lo vais a tomar como que me he venido arriba, pero yo puedo dormir en cualquier momento, en cualquier sitio, en cualquier situación y profundamente, hasta el punto de que me cambia incluso el carácter. Un día dormí tan bien, tan a gusto, tan profundo que me levanté, hostia, no sabía quién era.
¿sabes? Incluso te diría una cosa. Me parecía que Ciudadanos tenía un programa coherente. Espérate, espérate. No, 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 no. Espera. Pero luego ya, joder, me eché agua y dije, ah, coño, eres tú, Andreu, tranquilo, ¿no? Que bien duermes, hostia. Pues hay un tío, un aficionado, que se ha echado una siesta en parapente. Por lo tanto, ha puesto un listón un poquito alto, nunca mejor dicho. Vamos a verlo, por favor. Ahí está el muchacho. Se ha montado en un parapente una cama con mesillas de noche, que por cierto es turco, me dicen. ¿Eh? Bueno, por el pelo, supongo. Entonces, se lanza, se prepara, se queda frito, le suena el despertador que él mismo se ha programado y luego baja y lo casca. Acojonante. Un aplauso para el turco, por favor. Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Menos mal que era un tío joven, porque si es uno mayor que se levanta para mear, esas cosas que pueden pasar. Pueden pasar. Imagínate, ¡hey! Para Estambul, ¡pum! Es la primera vez que la realidad es más loca que un sueño. Eso sí, como siga así este hombre, pues yo no sé cómo va a colocar el récord. Y yo digo, hostia, ¿cómo está el teletrabajo, eh? ¿No? A lo mejor era un repartidor de Globo, eso no se ha contado. Desde aquí le presento mis respetos, esto ya no se puede superar. ¿Sabes esas siestas que te levantas, como digo, y no sabes dónde estás? Pues este cuando se levanta, lo primero que mira no es el WhatsApp, es el Google Maps. ¡Bienvenidos a Leitmotiv! ¡Venga, vamos! Muchas gracias. Yeah.